Para intentar coger la cajita y vamos a ver un momento. No puede ser verdad. Nos acaba de caer la puta caja en la cabeza. Joder, oye, no me lo creo, chicos. Nos acaba de caer la caja en la cabeza. Es que esto se llama ser puntual y lo demás son tonterías. Muy buenas a todos, gente de YouTube. Es Revisión 09 y aquí os traigo un gameplay comentado de Grand Theft Auto. Y en esta ocasión, chicos, como veis, os traigo un nuevo vídeo exactamente en modo online, en el cual, como veis, chicos, estamos por aquí con un coche de patrulla hecho una puta mierda y nos vamos a dirigir a la oficina de Moss Mutual para recoger una moto que nos acaban de destrozar. Y precisamente así comenzamos una pequeña aventura por todos los santos para recoger una caja dorada. En fin, chicos, ¿cómo os quedáis? Así tal cual os he dicho, va a ser un planteamiento de un día flipante, porque desde aquí tenemos que recoger un vehículo que está a tomar por culo. Luego después tenemos que ir más aún a tomar por culo a recoger un paquete especial que nos van a mandar dentro de un par de horas. Y bueno, tendremos aquí no sé cuántos suscriptores intentando ir detrás de él. Así que hoy va a ser un día emocionante, lleno de hostias, lleno de intentar. Bueno, se supone que nos van a petar el culo, así que venga, también lo vamos a aprovechar un poco a lo grande. Chicos, vamos a dirigirnos ahora, cuanto antes más rápido y mejor. Vamos a dirigirnos con el coche de policía a la oficina de Moss Mutual. Cogemos por aquí rápidamente la moto y comenzamos en serio con el vídeo, porque hoy vamos a intentar ir detrás del dinero de la manera más rápida y bestial posible. Nos acaban de enviar, y esto lo digo ahí para empezar bien el vídeo, nos acaban de enviar hace prácticamente unas horitas una invitación de una caja, de esta que nos va a caer, un envío normal y corriente, pero precisamente dorado, que como ya sabéis nos da unos 5.000 de dinero, creo que era también 4.000 y pico de experiencia, lo cual nos viene muy bien, un blindaje, la ametralladora, y bueno, con eso llevamos simplemente que chutamos, chicos. Así que como ya sabéis, no tenemos que decirle que no. Y obviamente, chicos, por aquí estaréis preguntando que por qué está esta vista en primera persona. La quería probar sinceramente, porque como no tengo una Play 4 y el GTA de nueva generación, como ya sabéis, en las motos, como bueno, me lo ha dicho un par de suscriptores, que lo puedes coger, te puedes poner la vista en primera persona y es como si la jugaras prácticamente en el juego. De hecho, prácticamente igual, según lo estoy notando, y el control realmente es jodidamente horrible, así que por aquí, chicos, nos vamos a apañar mientras tanto. Nosotros, como ya sabéis, tenemos que estar muy pendientes de todo el mapa de los santos e intentar buscar esa cajita, que a ver dónde cojones la envían, vamos. En fin, supongo que estaremos atentos a este mensaje a cuando lo reciban. Nos lanzamos todos a por ellos y quien sea el primero, pues se lleva la pasta. En fin, así funcionan las cosas, chicos. Diciendo todo esto, ahora ya empezamos más relajado con el vídeo, me gustaría hacer una proposición a todos vosotros, a todos los suscriptores que tenemos mapas, y que desde aquí sea una carrera en moto o en coche o bueno, lo que sea posible realmente, y que cruce gran parte de los santos y que con esto también esté acompañada de tanto rampas como loopings o cualquier cosa que nos entre por aquí, desde saltos con edificios hasta cualquier burrada que simplemente queramos poner. En fin, chicos, realmente el mapa iba a ser una pasada, es algo que estoy pensando por aquí, porque con el otro directo, la verdad, joder, lo de ayer realmente fue increíble, fue una carrera de unas cuantas personas que realmente tuvimos, bueno, tuve la fortuna de ganar y bueno, ver cómo todos los demás quedaban los siguientes. Y en este caso, como ya sabéis, se me ha levantado bastante los ánimos de esto con, bueno, intentar todo tipo de carreras y a ver si se puede ganar, obviamente, o si se puede hacer al menos un espectáculo de acrobacias, cuanto más increíble mejor. Y por aquí, wow, estamos un pelín mancos con la moto, perdonad nada. En fin, chicos, como ya sabéis, nos levantamos antes que nada, antes de que llegue alguno de estos y se caiga por aquí porque nos va a uy, cuidado con esto, chicos, a ver si alguien se nos cae, se nos aplasta por aquí. Y encima ya tenemos la gracia del vídeo. En fin, mientras que vamos por aquí rápidamente, chicos, me gustaría ir calentando motores, que tenemos por aquí algunos choques entre vehículos. Y por supuesto, yo sí que quiero intentar tirar por aquí, a ver si puedo cambiar de carretera. Bueno, espérate un momento, a ver si podemos intentar tirar por aquí y a ver si le podemos intentar cambiar de carretera a la de esta central, que yo creo que no, ¿eh? No, me da que no, la verdad es que no. En fin, da igual, intentamos ya por aquí, supongo que habrá... Ah, mira, el salto este que aparezca por aquí, pues simplemente lo tomamos y a donde nos vaya. Y espérate que nos acaba de llegar... ¡Muy bien! Nos acaba de llegar la caja en medio de nuestro salto. O sea, aparte de matarnos, que nos hemos matado y hemos jodido la moto, nos acaba de llegar la caja en el mismo momento en el que estamos saltando. Tú fíjate qué puta mala suerte, que si... No, si tenía que ser en algún momento, que fuera exactamente en esa. A ver, ¿dónde demonios nos la ha dejado? Porque por aquí abajo parece ser que no. Por aquí arriba creo... Sí, por aquí arriba en medio de los santos. No, en medio de hecho es que está de Sandy Source. Bueno, para rematar por aquí. Así que tenemos ya la gracia completa, que no nos podemos... Bueno, no tenemos vehículo para desplazar, así que... Nada, chicos, pues como ya sabéis, por aquí vamos a hacerle un pequeño envío a Meriwether, que supongo que tendremos $1000 por aquí de sobra para intentar encargar un helicóptero y que nos venga por aquí. Y espérate un momento, ese no era, era este de aquí abajo. Vale, lo tenemos. En fin, chicos, vamos a llamar rápidamente un helicóptero, que sea al menos alguno de apoyo por aquí. Lo cojamos, matamos sencillamente al conductor que está por ahí y como ya sabéis, nos dirigimos rápidamente, que yo creo que sí, se está lanzando
lanzando de hecho por... Y se están lanzando por ella la recompensa, que los tenemos algunos ya empezando a explorar. Pues vamos a ver si rápidamente baja este helicóptero por aquí. Lo intentamos quitar y cuanto antes mejor. Mira, nos vamos por aquí con el helicóptero a ver si pillamos ese paquete dorado, que tenemos sus ganas. Y lo cierto es que por aquí, chicos, si se da un poquito de puta prisa, mejor, oye. En fin, como ya sabéis, mientras tanto, ya hay suscriptores intentando lanzarse a por ello. Y nosotros vamos a ver si podemos conseguir nuestra parte. Vamos a ver, espérate un momento, ¿no? No queremos subir, queremos rematar en la cabeza. Ahí, perfecto. En fin, chicos, ya sabéis que intentamos quitarnos a esto de encima. Vamos a intentar subir rápidamente. Y antes de que vengan más suscriptores, que con el nuestro ya tenemos suficiente, vamos a intentar tirar rápidamente y a ver si nos salimos. Porque ahora vendrá lo curioso. Ahora, efectivamente, seguramente nos empiezan a tocar los cojones disparándonos, porque es quizá la mayor preocupación. De hecho, nos están empezando. ¿Quién está siendo el listo que nos está intentando disparar exactamente en la parte de atrás con un francotirador? Bueno, pues peor, me lo esperaba realmente de que fuera un francotirador. Bueno, en lugar de eso, que fuera directamente un lanzacohetes guiado, que así directamente nos remataba el helicóptero y a tomar por culo, como se dice. En fin, vamos a ir rápidamente, chicos, que el paquete ya acaba de aterrizar por aquí. Al menos nos lo acaban de enviar en mensaje y vamos a tener que ir lo más rápido posible. En fin, como ya sabéis, supongo que, al menos en este caso, ya que le llevamos suficiente ventaja a todo el mundo, nos podremos relajar y mientras tanto ir contando las cosas. Pero tengo que hablaros bastante de este torneo, la verdad, de esta pequeña intención que tengo con estos mapas de carreras, estos mapas, bueno, de saltos acrobáticos también. Tengo una pequeña charla que daros, porque madre mía, con lo que nos espera. Claramente, en fin, de que iba a hacer algún vídeo dedicando acrobacias especiales, alguna cosa, bueno, súper chorra por aquí, que me llamaba mucho la atención y que realmente hubiera sido buena idea subir, pero que no acabe subiendo, no sé por qué. Realmente, como ya sabéis, las acrobacias con motos son algo de lo más compleja de todos. Si te salen bien, bueno, lo petas bastante, así que esa es la intención de intentar hacerlo con el mapa. Mientras que todo el mundo lo sepa dominar y tal, pues perfecto, la verdad. Y por aquí, como ya sabéis, chicos, y mientras gente aterrizamos por aquí, como ya sabéis, os diré, supongo que en los próximos vídeos, alguna noticia, bueno, de lo que tenga pensado hacer mientras tanto. Y vamos a ver un momento, a ver, nos dice que era por aquí, que adiós. Bueno, pues nada, mientras tanto él se va, realmente un perseguidor menos para intentar coger la cajita. Y vamos a ver un momento. No puede ser verdad. Nos acaba de caer la puta caja en la cabeza. Joder, oye, no me lo creo, chicos. Nos acaba de caer la caja en la cabeza. Es que esto se llama ser puntual y lo demás son tonterías. Bueno, pues nada, le pasamos por aquí a nuestro compañero el 50%. No, espérate, le vamos a pasar el 60%, ya que ha tenido la molestia de ir con nosotros. Venga, 3.000 dólares para él, que nosotros nos quedamos con 2.000 y pico. Creo que nos hemos quedado con una ametralladora rotatoria, blindaje y 5.000 de experiencia, que madre mía, ¿eh? O sea, que estamos a nada del nivel de a punto de desbloquear la ametralladora rotatoria por aquí, nivel 120, efectivamente. Y simplemente nos queda medio nivel y ya tenemos esta arma, ya por contado. Mira, para hacernos un adelanto aquí, una preview del 120. En fin, supongo que cuando lo tenga seguramente caiga un vídeo de eso, porque madre mía, que el 120, tela, cuando desbloqueemos la ametralladora rotatoria por aquí, creo que la empezaré a usar bastante, digo yo. En fin, si no nos cuesta otros 100.000 pavos, la verdad es que estaría muy bien, pero vamos, que por aquí realmente ya tenemos un arma por aquí para detonar y aplastar todo lo que sea, y mientras tanto, joder, la gente cómo se la está pegando, ¿no? Wow, pues mientras tanto, como ya sabéis, chicos, estamos por aquí con este pedazo de arma que tenemos por aquí, esta super ametralladora. Y nosotros, bueno, yo creo que por aquí ya vamos a empezar cortando el vídeo, porque ya sabéis, mientras tanto, que nos queda nuestro típico dibujo. Así, si no nos cargamos a tanta gente, mejor, la verdad. En fin, nos queda por aquí nuestro último dibujo, que hacía tiempo que no lo hacíamos en ninguno de nuestros vídeos, y así simplemente lo dejamos todo apañado. En fin, parece ser que con la ametralladora no salen. Los prefiero con gasolina, sinceramente. Nada, chicos, pues como ya sabéis, un gran saludo a todos vosotros y espero que os haya gustado. Y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros o lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo.